Vivían con su madre en un banco de avena bajo las raíces de un abeto enorme. Perico y su primo Benjamín. Pitusa, no me empujes. Espera, mamá ha dicho que yo también puedo llevar la cesta. Mamá, me ha tirado de las orejas. Venga, ya está bien. Escuchad, pequeñas, podéis ir por el bosque o por el sendero, pero no se os ocurra entrar en el huerto del tío Gregorio. Vuestro padre tuvo un accidente allí. La tía Gregoria hizo con él una empanada. Sí, la tía Gregoria hizo con él una empanada. Venga, ¿ya estás listo? ¡Y no hagas ninguna travesura! Yo también me voy. ¡Perico, date prisa! ¡Vamos! Tengo otros planes. Así que la señora coneja cogió su cesto y su paraguas y se encaminó por el bosque hacia la panadería. Tengo que comprar una barra de pan de centeno y veamos. 1, 2, 3, 4, 5 bollos con pasas. ¡Psh! ¡Benjamín! ¡Perico! Nos veremos mañana debajo del abeto grande. Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón, que eran unas conejitas muy buenas, bajaron por el sendero para recoger moras. Pero Perico, que era muy travieso, se fue directo al huerto del tío Gregorio. Y se coló por debajo de la cancilla. Mamá nunca la descubrirá. Y si me pasara algo... seguro que corro más que el tío Gregorio. ¿Te diviertes, verdad? Rábanos. Son mis preferidos. Dios. Estoy deseando contárselo a Benjamín. Ay, Dios mío. Estamos algo empachadas. Aún así, no puedo dejar ninguno. Alguien podría darse cuenta. No tendremos dolor de barriga, ¿verdad? Ay, pero qué mal me encuentro. Con que más rápido que el tío Gregorio, ¿eh? Ay, creo que uno de los rábanos me ha sentado mal. Y tengo que encontrar un poco de perejil. ¡Tío Gregorio! ¡Socorro! ¡Quieto, ladrón! ¡Detente, bribonzuelo! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Voy a terminar como mi papá! ¿Dónde te has metido, pequeño bribonzuelo? ¡Bah! ¡Ya te tengo, pillastre! ¡Socorro! ¡Vuelve aquí! ¡Esos malditos conejos! ¡Vaya, he perdido el otro zapato! Dios mío, ¿dónde estoy ahora? Tengo que volver a casa. Me voy a casa. ¿Era por aquí? No, ay, no me acuerdo.
allí. No, es por aquí. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Venga, sigue intentándolo! ¡Vamos! ¡Quintas, date prisa! ¡Rápido, antes que busque al viejo Gregorio! ¡Corre! ¡Que viene el tío Gregorio! ¡Inténtalo, vamos! ¡No puedo soltarme! ¡Los botones de la chaqueta se han enganchado! ¡Venga, Perico, vamos! ¡El tío Gregorio va a hacer una empanada conmigo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ya te tengo! ¡Corre, Perico! ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Perico! ¡Vamos, Perico! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Muy bien! Sé que ese maldito conejo está por aquí. Y voy a encontrarlo, como me llamo, Gregorio. Sal de tu escondite, pequeña bestia. ¡Alto! ¡Detente, gamberro! Señora, ¿puede decirme dónde está la cancilla? Por favor, ayúdenme. Puedo hacer ruido. El primo Benjamín me previno sobre los gatos. ¡La cancilla! ¡La cancilla! ¡Ya veo la cancilla! ¡Alto! ¡Vuelve aquí, pequeño diablillo! ¡Detente, ladronzuelo! ¿Eh? ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡Ah, ¡oh, no! ¡Mi chaqueta! ¡Mis zapatos! ¡Estupendo! Mamá se va a poner furiosa. ¿Qué le voy a decir? No puedo volver ahí dentro. Seguro que tío Gregorio me estará esperando. Y además llego tarde a cenar. Perico, tarde como siempre. ¿Dónde te habías metido? Espero que no hayas ido al huerto del tío Gregorio. ¿Y dónde está tu ropa? Supongo que me vas a decir que la has vuelto a perder otra vez. ¿No te das cuenta de que esta es la segunda chaquetilla y el segundo par de zapatos que pierdes en 15 días? Vete derecho a la cama sin cenar. Aunque tengo que reconocer que no tienes buen aspecto. Toma esta taza de manzanilla. Procurad no mancharos los mandilones. Así aprenderás a no meterte en el huerto del tío Gregorio sin permiso. Muy bien. Ahora a dormir. Buenas noches, mamá.
Señora Coneja, licencia para vender té y hierbas. Bueno, creo que ya casi estamos listos. ¿Dónde está Perico? Oh, por una parte es mejor que no ande por en medio. Colita de algodón, arregla tú estas manoplas, ¿quieres? Supongo que vuestro primo Benjamín no ha venido por aquí. ¡No, mamá! Hora del desayuno, hora de comer, hora de merendar, hora de cenar. Desayuno. ¿Dónde estará Perico? Estoy segura de que le dije en el camino. O quedamos en el abeto. Así que le dije, si cree que me voy a quedar aquí. O quizá fuese. Todo esto, sospecho que está usted cometiendo un error, señora Dorin. Cuando pienso en todo lo que he hecho por ella, ¿me estás escuchando? Qué desagradecida es la gente. Oh, a propósito, recuérdame que tengo que comprar otro molde pastelero. Bueno, tengo que hacer los dulces para la próxima reunión del comité. Supongo que estarás de acuerdo, ¿no? Vaya, qué suerte. Los señores Gregorio van a estar fuera. Tengo que encontrar a Perico. Pero no me apetece mucho encontrarme con la tía Josefina. Además, seguro que acabo derramando algo o rompiendo alguna cosa. ¡Por Dios, Perico! ¿Pero qué? ¿Quién tiene tu ropa? El espantapájaros del huerto del tío Gregorio. Y como te rías, vas a ver. El tío Gregorio casi me pilla. Pero yo solo estaba mirando. Bueno, puede que probara algunas hortalizas. Pero tenías que ver cómo se puso. No, no. Eso era lo que venía a contarte. El tío Gregorio ha salido en el carro con la tía Gregoria a pasar el día afuera. Y ya lleva puesto su mejor sombrero. Pues espero que llueva. Ahí está, mira. Se lo ha puesto al espantapájaros. Me encanta esa boina. La cancilla estaba por aquí. La ropa se estropea si uno se mete por debajo de las cancillas. El mejor modo de entrar es bajando por el peral. Por lo que más quieras. Ten cuidado, Benjamín. Oh, venga, Perico, puedes hacerlo. Vamos, salta. ¿Qué te parece esto? Me parece que la chaqueta ha encogido. Los zapatos están empapados. Toma, cógelos. Mamá me va a matar cuando se entere. No se va a dar cuenta. Le llevaremos un regalo. Unas cebollas, por ejemplo. Venga, usaremos tu pañuelo para llevar las cebollas. La tía se pondrá muy contenta. Creo que ya son suficientes, Benjamín. Si no, se nos van a caer todas. Prueba un poco de esto, seguro que te gustará. Lo que a mí me gustaría es irme a casa. Vamos, no seas miedica, Perico. Mi padre y yo venimos aquí todos los días. Venimos a recoger lechugas para la cena de los domingos. No podremos subir al peral cargados con tantas cebollas. Iremos por la puerta de atrás. Vamos, Perico. No puedo ir más deprisa. ¿Por qué no me echas una mano? ¡Uy, no! ¿Qué he hecho? ¡Ten cuidado, Benjamín! Ten más cuidado, Perico. ¿Qué es lo que te pasa? Quiero irme a casa de una vez. Pues recoge todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Rápido, métete aquí dentro. ¿Crees que nos ha visto? ¿Qué está haciendo? No, no se ha enterado, ni siquiera se ha movido. ¡Ay, Dios mío! ¡Viene hacia aquí!
¿qué hacemos? Para empezar, quedarnos callados. No hay por qué llorar, Perico. Y si no lloro, son estas malditas cebollas. No pienso mirar otra cebolla nunca más. Y tendrá que irse a cenar pronto, y seguro. Por favor, no me hables de comida. ¿Dónde se habrá metido ese diablillo? Oh. ¿Ha visto a mi hijo Perico? Lleva todo el día fuera de casa. Sí, Benjamín también ha desaparecido. Estaba pensando en salir a buscarlo yo mismo. Déjamelo a mí, Josefina. Tengo una ligera sospecha de dónde pueden estar. Y como sea así... Oh, no. No pensará que está. Tú vuelve con las pequeñas, Josefina. Yo me encargaré de esos dos bribones donde quiera que estén. ¡Queremos fuera! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Tío Brincos! ¡Vamos! ¡Acaba con él, papá! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Ahí te quedas! Bueno, y ahora... primero le toca a Benjamín. Y quiero que sepáis que esto me va a doler más a mí que a cualquiera de vosotros. ¡Ay! 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 Ya está. Para casa los dos. Ah, vaya un par de diablillos. Espero que la próxima vez os lo penséis dos veces. Oh, no tengáis miedo, pequeñinas. El señor Brincos ha salido a buscarle. Aquí lo tienes, Josefina. Por suerte no le ha sucedido nada. Vaya, por lo menos has encontrado tu ropa y tus zapatos. ¡Mamá! Aunque prefiero no preguntarte dónde. Le estoy muy agradecida, señor Brincos. No hay de qué. Ha sido un placer. Solo se es joven una vez. Afortunadamente todo ha terminado bien. Pero espero que te haya servido de lección.